usar un rollo de estos y hojas de color. En este caso, para hacer el lápiz, vamos a ocupar el amarillo y un rosita para que sea el nuestro borrador. Ahora bien, vamos a medir nuestro rollo. En este caso mide 10 y que estén de la misma medida, y vamos a agregarle 2,5 centímetros para nuestro borrador y se lo vamos a pegar a nuestra base y nuevamente le vamos a poner pegamento y se lo vamos a pegar a nuestra base con mucho cuidado. Vamos a tomar nuestra base y vamos a medir el círculo y es aproximadamente 5 centímetros. Vamos a tomar nuestro compás y vamos a medir estos 5 centímetros para hacer el círculo. Una vez que ya tenemos nuestro círculo, gracias con el compás, lo trazamos y nos va a tener que quedar así. Para hacer nuestro puntito, en el mero medio donde pusimos nuestro compás, vamos a poner una moneda, hacemos nuestra circunferencia y hacemos con el marcador nuestro punto que va a ser nuestro lápiz. Vamos a tener que cortar hasta el punto para hacer la lapicera, o bueno, para hacer la punta del lápiz. Vamos a utilizar silicón para pegarlo. Vamos a tomar la regla y la vamos a pegar al extremo para hacer la línea. Y con mucho cuidado vamos a apoyarnos para que así se nos sea más fácil seguir la línea. Pegamos la regla en donde está la línea para que no se nos salga chueco. Vamos a rotar tantito y ahí es nuestra siguiente línea. Con mucho cuidado vamos a hacer lo mismo y listo. Y así es como nos queda las líneas de lápiz. Vamos a tomar aluminio, esos son los que utilizamos en la cocina, que cubra todo nuestro círculo. Este es de 2,5, igual que el borrador, pero para no lastimarnos, porque nos podemos cortar con el aluminio, vamos a hacer a doblarlo a la mitad. Igual del otro lado. Y por supuesto lo vamos a pegar con silicón frío. Ya por último vamos a tomar nuestro base y vamos a hacer un círculo como este, ya lo tengo por aquí. Pero antes de pegarlo, vamos a colocar lo que vamos a regalarle, en este caso algunos dulces, chocolates, y con el silicón lo vamos a pegar alrededor y vamos a colocar la tapita de arriba, así de esta manera. Yo ya aquí tengo ya el trabajo terminado y bueno, espero que les haya gustado este tutorial hecho con mucho amor y feliz día del maestro. Adiós.